La libertad de expresión es poder hacer acciones en cualquier ámbito que yo considere pertinente actuar. Es poder expresar mis sentimientos, mis pensamientos. Expresar nuestros sentimientos, expresar nuestras emociones, expresar todo lo que sentimos. El derecho que tenemos todas las personas para expresar nuestra idea y nuestro argumento ante las demás personas sin que se nos atropelle este derecho. O sea, que se nos censure o que se nos impida brindar a ver si estamos a gusto o en desacuerdo con algo. El poder que ejerce todo ciudadano para poder expresar lo que piensan, sus puntos de vista y la manera en la que va a ser que su palabra cuente y valga para la sociedad. Dar tu opinión sin tener miedo a la discriminación, sin tener un miedo a la opinión social, a la agresión verbal que te puede hacer la sociedad, sino que dar tu opinión y saber que va a ser por lo menos tomada en cuenta. Actualmente no podemos ser libres totalmente porque siempre hay personas que te están diciendo no puedes hablar esto porque el gobierno, porque las religiones se van a molestar, no puedes actuar porque todo, si no estás a favor de una posición política, estás en contra. Entonces hay una represión, no podés pertenecer a algunas acciones políticas, públicas, sociales, porque no están en una línea partidaria que actualmente en Nicaragua tenemos muy definida. Se puede dar la libertad de expresión, se pueden pronunciarse, se pueden decir las cosas que uno piensa, pero como que no son tomadas en cuenta. En Nicaragua carecemos mucho de libertad de expresión. Se oprimimos o oprimen a las personas que le alzan su voz para poder generar un cambio, o mejor dicho, poder ser agentes de cambio para nuestra población. Podemos ver en este múltiple, o sea, diario, las noticias de cómo las personas están siendo agredidas para poder pedir un cambio o poder cambiar la política o las cosas que ven y no están de acuerdo. No se respeta la libertad de expresión, sobre todo cuando queremos dar nuestra idea sobre el rumbo político que está tomando nuestro país. Entonces, en esos momentos se nos calla, se nos censura y se nos impide dar nuestra opinión. Gana un grupo de individuos que tienen criterio propio, que tienen ideas, que tienen propuestas, que tienen ganas de participar en el desarrollo del país y que colaboran. Eso es lo que gana Nicaragua. Porque de esta manera vamos a poder respetarnos cada uno, a respetar nuestros puntos de vista, nuestras opiniones. De esta manera la libertad, la sociedad va a crecer de una manera equilibrada. Y respetándonos uno a otro, vamos a poder construir una Nicaragua mejor. Es importante porque así vamos a poder evolucionar, transformar las realidades que actualmente están coartando a todos y a todas esa participación activa de ciudadanía. Es importante para el país porque los jóvenes y las jóvenes vamos a poder crear nuevas cosas, porque vamos a tener la libertad, porque vamos a tener la pasión y vamos a sentirnos que podemos hacer las cosas. Por eso también el relevo generacional, por eso también la educación y la inclusión de todas y todos dentro de las transformaciones sociales. Que no tengan miedo, después que busquen un concepto de libertad de expresión, se apropien de ello, lo defiendan. ¿Desde qué punto? Bueno, al escribir una idea. Esa idea puede crear un cambio y llevar a una reflexión y fomentar una cultura de paz, tolerancia y democracia en nuestro país. Así que no tengas miedo, chavalo y chavala, ponete las pilas, que yo sé que vos podés y podemos transformar Nicaragua con solo un lápiz, una idea y llevarla a cabo.